pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la Palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. Te pedirán tu alma. Pues si tengo razón, que me la den. ¿En cuántas ocasiones hemos pronunciado estas palabras? Si somos sinceros con nosotros mismos, no podemos menos que reconocer que en un sinfín de ocasiones hemos concluido y sellado nuestra postura con tal sentencia. Ahora bien, si lo pensamos por un momento, ¿no estaremos intentando mantener una incongruencia? Porque si lo tienes, ¿qué te van a dar? Sí, es cierto. Se trata casi más de un juego de palabras que de una realidad, pero no por ello ausente de verdad, ni carente de enseñanza. Pues por lo general, cada vez que el tema de quién tiene razón aparece, también suele, por desgracia, comenzar a brillar con luz propia nuestra necedad. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Dice el Evangelio de Lucas en el capítulo 12, verso 20. Cuando llevamos nuestra mente a la imagen de este hombre rico, casi siempre lo vemos rodeado de muchos y grandes bienes. Pero existe en todos nosotros una fuente de riqueza inagotable que se llama razón, que nos ahoga, que nos aplasta, que nos aísla, que endurece nuestro corazón, que nos hace cerrar los ojos a las necesidades de nuestros hermanos, que nos insensibiliza ante el dolor, que nos vuelve inquebrantables y que entierra nuestra capacidad de amar bajo la terrible losa de la soberbia. Todos nosotros vivimos una doble vida. Me explico. Vivimos una vida, digamos, externa, en la que tendrían cabida todos los afanes de este mundo: la familia, los colegios, la casa, el coche, la hipoteca, la jubilación, los ahorros, etc. Y otra vida interna, donde lo que cobra importancia y protagonismo es Dios y su verdad, y mi actitud hacia Él, la eternidad, mi salvación, mis afectos, mi moral, los sentimientos, mis esperanzas, mis frustraciones, mis lágrimas, etc. Y entre estas dos vidas intentamos mantener un sano equilibrio. Claro está, hasta que aparece la razón. Aquí todo desaparece ante el resplandor de tan radiante astro. A partir de que la razón entra en juego, perdemos de vista todo lo que Dios pone delante de nuestras vidas y no tenemos más ojos que para lo que nos merecemos. Lo que nos hemos ganado con el arduo trabajo de todos nuestros años y, como no, un reconocimiento a todos esos sacrificios. Y comenzamos a edificar graneros. Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. ¿Y quién va a tener la razón? ¿Dónde van a quedar nuestros argumentos, nuestras excusas y razonamientos? Jesús dijo: la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que hay en ti es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Evangelio de Mateo, capítulo 6, versos 22 y 23. Indudablemente, la manera en la que miramos no ya la vida de los demás, sino también nuestras propias vidas, pueden hacer que perdamos de vista no solo la verdad que Cristo trae a nosotros, sino que acabemos por pleitear con Dios mismo al vernos merecedores de lo que solo es su pura gracia. Que Dios nos ayude a entender que la única razón era, es y será esta. Mas Dios
muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Carta a los Romanos, capítulo 5, verso 8. Pensamientos diarios. Meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.